En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Buenas tardes, queridos hermanos. Buenas tardes. Hoy, Dios nos ha convocado como una representación de nuestro Estado para celebrar esta Santa Misa con una encomienda muy especial. Estamos llamados para transformar a nuestra sociedad en una sociedad de paz, reflejando el rostro de Cristo, el rostro del Padre misericordioso. Hoy, nuestros corazones están abiertos para consagrarnos al Sagrado Corazón de Jesús y al Purísimo e Inmaculado Corazón de María, recibiendo abundantes dones y bendiciones del Espíritu Santo, para ganar esta batalla por el triunfo de estos sagrados corazones. Hermanos, para celebrar dignamente estos misterios sagrados, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Dios todopoderoso y eterno, concédenos permanecer fieles a tu santa voluntad y servirte con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Por favor, siéntese, escuchemos la palabra de Dios. Abrumados por la belleza y responsabilidad de su ministerio y de la vida cristiana, el autor de Efesios ruega que los que creen reciban las riquezas de la vida cristiana. Después, da gracias y alabanza al Padre Celestial. Hagamos también nuestra esa plegaria. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, me arrodillo ante el Padre, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, para que, conforme a los tesoros de su bondad, les conceda que su espíritu los fortalezca interiormente y que Cristo habite por la fe en sus corazones. Así, arraigados y cimentados en el amor, podrán comprender con todo el pueblo de Dios la anchura y la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo, y experimentar ese amor que sorprende, que sobrepasa todo conocimiento humano, para que así puedan ustedes colmados con la plenitud misma de Dios. A Él, que con su poder que actúa eficazmente en nosotros, puede hacer infinitamente más de lo que pedimos o entendemos, le sea dada la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las edades y por todos los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Misericordia para librar sus vidas de la muerte
confronta con esta pregunta: ¿cómo son de ardientes la fe y el amor de ustedes? ¿Puede nuestra fe aguantar contradicción y ridículo sin que nos dejemos reducir al silencio vergonzoso? Quizás nos resignamos al mal que percibimos en nosotros y en el mundo y dejamos de alzarnos con valentía en apoyo y defensa de lo bueno y justo. Si nuestro amor al Señor y a la gente fuera suficientemente fuerte, no toleraríamos en nosotros mismos una paz facilona que adormezca nuestra conciencia, que el fuego del Espíritu arda en nosotros. Considero una pérdida y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y vivir unido a Él. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me anticipo mientras llega, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de cinco que haya en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre y la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por favor, siéntese, hermanos, unos momentos. Saludo, hermanos, en primer lugar a mi hermano sacerdote, al señor cura Jesús Reyes, nuestro muy querido Padre Chuy Reyes, al diácono Carlos Mesa, todos ustedes, hermanos,
Mire, brevemente, les pido primero una disculpa. Tuve que presidir el funeral de un sacerdote que murió ayer, el padre Francisco Martínez Delgado. La misa fue a la una, apenas terminamos 2:15 y luego me arranqué a estar aquí en esta solemne misa para consagrarnos todos, consagrar la arquidiócesis, la ciudad, el estado, hermanos, al Inmaculado Purísimo Corazón de María, al Sagrado Corazón de Jesús. Hermanos, nosotros sabemos que estamos consagrados a Dios desde el bautismo, hermano. Tenemos un sello, un carácter, se llama así el término técnico, un sello que dice que ya no nos pertenecemos, ni pertenecemos al mundo, le pertenecemos a Dios. En la vida y en la muerte somos del Señor. Hermanos, esa consagración se fortalece, se confirma, valga la redundancia, en la confirmación. Por eso se llama confirmación, porque toda esa consagración y toda la riqueza bautismal quedan mejor, más grande, más intenso, más fuerte. Algunos también recibimos una consagración en el sacerdocio ministerial, otro sello, otra consagración. Pero hermanos, es la Virgen la que nos pide que nos consagremos a su corazón inmaculado como refugio. Nuestro Señor Jesús, que nos consagremos a su sagrado corazón, hermano. Y ya sabemos que consagrarnos no quiere decir nada más recitar la fórmula, hermanos. Ese es una de las, así dijéramos, elementos, un ingrediente, recitar la fórmula, pero sobre todo vivir, hermanos, la consagración que tenemos desde el bautismo, vivir nuestra santidad bautismal, vivir nuestra santidad así confirmacional, nuestra santidad sacerdotal. Es lo que el Señor nos está pidiendo. Él nos está dando esa gracia y Él nos está pidiendo por medio de la Virgen también que vivamos de esa manera, hermanos. La Virgen expresamente le está pidiendo el Señor Jesús para que, hermanos, en estos tiempos, hermanos, que va aumentando el mal, el dolor, el pecado, estemos seguros bajo su refugio, bajo ese refugio de su corazón inmaculado. Lo está pidiendo ella por razones grandísimas, hermano. Y consagrados sabemos que tenemos, viviendo esta consagración, la seguridad luego de participar de toda la alegría, hermano, del reino del Señor, de su divina voluntad, de su reino de paz, hermano, de gracia, de verdad, de vida, de santidad, que está pronto. Así sea. Comparto con ustedes lo que hemos escuchado en el Evangelio. Dijo Cristo: no he venido a traer la paz a la tierra. Cuando habla de Él, de ningún modo he venido a traer la paz. ¿Y por qué? Porque solamente viene a decirnos cómo podemos conseguir la paz. Si estamos esperando que la paz me la venga a dar otra persona, si estamos esperando que otros trabajen para conseguir la paz, estamos en un error. La paz la vamos a conseguir cada uno de nosotros en el compromiso a trabajar por las cosas del reino de Dios. Para construir el reino de Dios, justicia, amor y paz. Pero la justicia es la voluntad de Dios. La paz viene de Dios, pero solamente se dará cuando se viva en el amor. Por eso hablar de consagración es con lo sagrado. Voy a abrazar lo sagrado. Cada uno de nosotros precisamente estamos llamados a vivir unidos a lo sagrado, a lo que es santo, a lo que viene de Dios, a lo que es el amor. Por eso Cristo, al decir: yo no vine a traer la paz a la tierra, no, a ustedes les toca trabajar para conseguir esa paz, porque la paz se consigue en un proceso de vida interior, para comprometernos a poder contagiar de ese amor hacia los demás y vivir en la paz, no la paz que ofrece el mundo, sino la paz que viene de Dios, que es estar bien con uno mismo, con los demás, con Dios, y vivir en paz con el entorno mismo. Vivir en paz es precisamente estar unidos al amor, unidos al amor de Dios para hacer su voluntad, unidos al amor del otro, en buscando su necesidad de poder vivir ese respeto hacia los demás. Vivir en el amor
para poder tener una paz con todo el entorno, lo que vivimos a nuestro alrededor. Siempre estamos esperando que otros nos den la paz, que otros nos den la seguridad. ¿Quién va a dar la seguridad? ¿Otros? ¿Quiénes son los otros? Si no somos más que nosotros mismos. Por eso Cristo Jesús hoy dijo: no he venido a traer la paz, sino la guerra. De ningún modo he venido a traer la paz. Ustedes son los que la van a conseguir. Y la guerra, la paz se consigue luchando cada día contra el pecado, contra el mal. Por eso hemos hablado de la Reina de la Paz. La Reina de la Paz, la Madre del que es el Príncipe de la Paz, la Virgen María, la Madre del mismo Cristo Jesús. Por eso el sentido de los corazones de Jesús y de María es el mismo, buscando la salvación de los hombres. ¿Y dónde vamos a comenzar? Cuando dice estará de cinco que hay en una familia, 3 contra 2 y 2 contra 3, el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la nuera contra la suegra contra la nuera. ¿Dónde se comienza la paz? En familia. Ahí es donde debemos de trabajar esa paz y no esperar que venga de fuera. Allí en la familia es donde todos debemos de trabajar por cultivar la paz. Y cultivar la paz significa el amor. Por eso mucha gente vive en la pasividad, en la indiferencia, esperando que otros consigan, exigiendo a otros que den la paz, cuando tú eres el promotor de la paz. Porque tú mismo eres hijo de Dios y estás llamado a consagrarte al amor, a vivir en el amor y a participar. Por eso fuimos creados en el amor, con amor y para el amor. A eso estamos llamados. Quítense eso de la cabeza de esperar siempre que otros trabajen por darles la paz, que otro me dé la fe, que no, usted lo tiene dentro. Aquí está dentro, trabájelo. Y lo va a trabajar precisamente cuando usted se decida abandonarse del amor y conocer el verdadero amor que viene de Dios. En un amor pasajero, un amor conformista, un amor mediocre. No, es el amor verdadero, el amor que viene de Dios. A eso estamos llamados. Pero tenemos miedo, ¿miedo a qué? Al compromiso. Tenemos miedo a comprometernos, por eso permanecemos así, estáticos, pasivos, y que otros trabajen. Y solamente nos quejamos y exigimos, pero ¿qué te exiges? ¿Tú qué das? Por eso que dijo Cristo: no he venido a traer la paz. De ningún modo. Ustedes tienen que buscar esa paz. Y buscar la paz es conocer el verdadero amor. Y conociendo el verdadero amor, vendrá la paz. Por eso se trata de dejar el pecado para poder vivir en el amor, que viene automáticamente la paz. Me amo a mí mismo, me siento a gusto. Amo a mi prójimo, lo respeto y me siento feliz de vivir en ese amor que es la paz. Vivo en el amor a Dios, vivo en paz. Soy feliz en la vida por lo que gozo a mi alrededor. Esa es la paz. ¿Qué tipo de paz querían? La paz en la cual no hay guerras y demás. No, el problema está aquí dentro. Por eso tenemos que pelear contra el pecado, contra el conformismo, la mediocridad, la pasividad, la indiferencia, el ahí se va, así está bien, no pasa nada. Por eso en la familia se comienza a transformar los corazones de los hijos para que puedan conseguir la paz y vivir en paz en los hogares. Andan queriendo poner paz afuera. El problema está dentro de la familia. La división está entre familia. ¿Por qué? Porque cada quien que haga lo que quiera, que viva como quiera, y se ignora a Dios. Y cuando vienen los problemas, desesperados buscamos una respuesta. Lo está en tu corazón. Si tú cambias, contagias y empezarán a cambiar los demás. Pero quieres que los demás cambien y tú seguir igual, no se puede. Piensen bien, hemos venido a consagrarnos, a consagrar. Por eso, para poder consagrarnos y que se consagre en la familia, el compromiso es con, y que me comprometa a consagrarme, o sea, vivir en el amor y a rechazar el pecado. Yo tengo que empezar entonces en mi propia familia. Y tenemos como miembros, como católicos, hombres de fe, entonces trabajar como iglesia precisamente para poder consagrarnos al amor, unirnos al amor, y vendrá automáticamente la paz. Busquen el reino de Dios y su justicia. Lo demás viene por añadidura. Solo vendrá. Eso es lo que Dios pide. La única manera de poder ir rechazando el pecado, que el enemigo se vaya retirando, es permanecer firmes. Si permanecemos firmes, el enemigo se da por vencido y se retira. Pero cuando ve que
hay pasividad, indiferencia, mediocridad, Alá y se va, sigue atacando hasta que convence. Por eso nuestra sociedad está como está, por el conformismo que hemos llevado, porque no hemos querido despertar a vivir en el amor, unidos a Dios, para vivir de acuerdo a su voluntad y desterrar el pecado. Que el Señor nos conceda la gracia, pues, de poder consagrarnos a esos corazones de Jesús y de María, que son el mismo sentir de la Madre y el Hijo, para poder juntos ellos hacer la voluntad de Dios, y nosotros unirnos a sus corazones, estaríamos juntos haciendo la voluntad de Dios, vivir con dignidad como hijos de Dios. Así sea. Vamos a recitar las fórmulas de la consagración. Primero, en la consagración de la Arquidiócesis de León al Inmaculado Corazón de María, nos basamos en la que pronunció el Papa también el 13 de octubre pasado. Nuestra persona, desde nuestro bautismo, quedó consagrada a Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuántos somos, tenemos y realizamos? Conscientes ahora de nuestra alianza con Él, queremos expresarle nuestra total pertenencia. Tenemos una responsabilidad adquirida voluntariamente como autoridad en el orden, como gobierno eclesiástico, como gobierno civil y como padres de familia. Solos no podemos cumplirla. Por ello, al consagrar nuestra arquidiócesis, nuestra familia, nuestro municipio y nuestro estado, estamos depositando en su corazón el cuidado, la atención que requieren para salvaguardar su integridad y protección ante los acontecimientos adversos. En representación del señor arzobispo don Alfonso Cortés Contreras, hace la consagración monseñor Juan Rodríguez Alba, vicario general de la arquidiócesis. Jesucristo, pastor eterno de las almas, por la potestad que me has dado para el cuidado de estas almas, en unión con el sumo pontífice, su santidad Francisco, quiero consagrar esta arquidiócesis de León al Inmaculado Corazón de María. Bienaventurada María, Virgen de Fátima, con renovada gratitud por tu presencia maternal, unimos nuestra voz a la de todas las generaciones que te llaman Bienaventurada. Celebramos en ti las grandes obras de Dios, que nunca se cansa de inclinarse con misericordia hacia la humanidad, afligida por el mal y herida por el pecado, para curarla y salvarla. Acoge con benevolencia de madre el acto de consagración que hoy hacemos con confianza ante esta imagen tuya tan querida por nosotros. Ante esta imagen también con la advocación de la Madre Santísima de la Luz. Estamos seguros de que cada uno de nosotros es precioso a tus ojos y que nada de lo que habita en nuestros corazones es ajeno a ti. Nos dejamos alcanzar por tu dulcísima mirada y recibimos la consoladora caricia de tu sonrisa. Custodia nuestra vida entre tus brazos. Bendice y refuerza todo deseo de bien. Reaviva y alimenta la fe. Sostén e ilumina la esperanza. Suscita y anima la caridad. Guíanos a todos nosotros por el camino de la santidad. Enséñanos tu mismo amor de predilección por los pequeños y los pobres, por los excluidos y los que sufren, por los pecadores y los extraviados de corazón. Congrega a todos bajo tu protección y entrégalos a todos a tu dilecto Hijo, el Señor Jesús. Amén. Consagración de la Arquidiócesis al Sagrado Corazón de Jesús. También está basada en el decreto Christus Dominus del Vaticano II, sobre el ministerio episcopal, y también, hermanos, en el resumen de la carta de San Juan Pablo II sobre el corazón de Jesús, cuando fue el tercer centenario de la muerte de Santa Margarita María. Cristo Señor, Hijo de Dios vivo, que has venido a salvar del pecado a tu pueblo y a santificar a todos los hombres,
Así como tú fuiste enviado por el Padre, así tú también has enviado a los apóstoles, a quienes santificaste comunicándoles tu Espíritu Santo, para que también ellos glorificaran al Padre sobre la tierra y salvaran a los hombres para la edificación de tu cuerpo místico que es la Iglesia. Quiero consagrar a tu Sagrado Corazón y al de la Santísima Virgen María esta arquidiócesis de León. Sagrado Corazón de Jesús, deseamos renovar nuestra consagración a ti. Que tu Divino Espíritu restaure el corazón del ser humano para que aprenda a conocer el verdadero y único significado de su vida y de su destino. Es en tu Divino Corazón que el hombre recibe la capacidad de amar. Tu entrega por nosotros en la cruz es el mejor ejemplo de amor. Su mensaje sigue siendo actual. Es tu amor lo que hace al hombre digno de ser amado. El hombre recibió un corazón ávido de amor y capaz de amar. Corazón de Jesús, que tomaste carne humana de la naturaleza humana de la Virgen María, Hijo único de Dios, corazón manso y humilde, tú que revelas las riquezas de tu vida interior en cada uno de tus gestos, tus miradas, tus palabras, tus silencios, compártenos de tus sentimientos y esto se verá reflejado en nuestras vidas. Hacernos copias vivientes por medio de nuestras acciones, pues hemos sido llamados por ti a participar en este amor y a recibir por el Espíritu Santo esta extraordinaria capacidad de amar. Amén. La familia Ayala López, a nombre de las familias, harán la consagración. Consagración de las familias a los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Padre Eterno, queremos consagrar nuestras familias a los Sagrados Corazones de Jesús y de María bajo la acción del Espíritu Santo. Por ser hijos tuyos, queremos renovar nuestras promesas bautismales, recordando el feliz día de nuestro bautismo. Queremos consagrarnos a los Sagrados Corazones de Jesús y de María para ser hijos tuyos cada vez más entregados y fieles a ti. Madre María, tú que conoces nuestros sufrimientos y esperanzas, tú que maternalmente sabes de nuestras luchas para convertirnos a tu Hijo, en medio de las pruebas en que vivimos, acoge la ofrenda de nuestras vidas y las súplicas que te dirigimos en favor de nuestros hermanos, nosotros. Como familia Ayala López, nos entregamos hoy a tu Inmaculado Corazón. Acógenos bajo tu protección maternal y condúcenos a tu Hijo Jesús. Señor Jesús, a través del Corazón Inmaculado de María, nos consagramos y entregamos a tu Sacratísimo Corazón. Haz que nuestro corazón sea imagen del tuyo, para que tú vivas cada vez en nosotros. Sacratísimo Corazón de Jesús, Inmaculado Corazón de María, con esta consagración y entrega les reconocemos el amor que nos han demostrado en toda nuestra vida terrenal, especialmente en el Calvario, y que nos siguen demostrando aún hoy. A la vez renovamos nuestro compromiso bautismal al Dios Trino y Uno. Renunciamos al pecado, al mal y a Satanás. Creo en todo lo que Dios nos ha revelado y tal como nos enseña la Santa Iglesia Católica. Prometemos cumplir con el mandamiento de Jesús de amar a Dios y al prójimo, de observar los mandamientos y los preceptos de la Iglesia y de obrar de acuerdo con la doctrina del Magisterio de la Iglesia, conducida por el sucesor de San Pedro. Con esto,
Queremos contribuir a la unidad y al crecimiento de la Iglesia. Prometemos hacer actos de reparación por nuestros pecados y por los pecados de toda la humanidad. Sacratísimo Corazón de Jesús, Inmaculado Corazón de María, ayúdenos a que acojamos el Evangelio en nuestro corazón y a que vivamos en la fe, en la esperanza y en la caridad. De esta manera, Jesucristo, con su Santa Cruz y su resurrección, será para nosotros el camino, la verdad y la vida. Que el pan celestial sea nuestro alimento y que vivamos del sacrificio eucarístico para ser capaces de vencer toda clase de mal y optar siempre por la vida. Llenos de confianza, nos refugiamos en la misericordia de sus sagrados corazones. Les rogamos que nos protejan de todos los peligros y que nos conduzcan a la patria eterna. Amén. Ahora, en representación del ciudadano presidente municipal de esta ciudad, hará la consagración la señora Araceli Plasencia. Si la señora, ella quiso venir, por sus múltiples ocupaciones no pudo acompañarnos en esta ocasión. Consagración del municipio de León de los Aldama a los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Sagrados Corazones de Jesús y de María, reconozco que desde mi bautismo quedó toda mi persona consagrada a Jesucristo y por él quedé consagrado a la Virgen María. Es un honor pertenecer a Jesucristo por María. Por esta consagración recibida, todo cuanto soy, tengo, realizo, le pertenece a Dios mi Creador. Consciente ahora de mi alianza con Él, quiero expresarle mi total pertenencia. Después de haber asumido la responsabilidad de servir a la población de este municipio y haciendo uso de mis facultades, reconozco que tengo una responsabilidad adquirida voluntariamente como autoridad. Sé que solo no puedo cumplirla. Por ello, recurro a consagrarle este municipio de León de los Aldama a todos sus habitantes y familias para que sean protegidas de todo daño. Deposito en ustedes, oh Sagrados Corazones, el cuidado, la atención que las personas y sus familias requieren para salvaguardar su integridad y protección ante los acontecimientos adversos. Propongo poner todo mi esfuerzo con la ayuda de ustedes para que las buenas obras, su valor y el mérito que de ellas derive sirvan de reparación del daño causado por la violencia y deshumanización de quienes lo han originado. Reconozco que el olvido de los compromisos adquiridos en el bautismo es la causa principal de tanta corrupción en las costumbres de una parte de la población. Pido sea aceptada esta consagración a ustedes, oh Sagrados Corazones, confiando en su misericordia. Por mi parte, renuevo las promesas que adquirí el día de mi bautismo por las manos de la Madre Santísima de la Luz a Jesucristo, para glorificar al Padre Celestial en el Espíritu Santo. Amén. A nombre del licenciado Miguel Márquez Márquez, gobernador del estado de Guanajuato, hará la consagración la señora Leticia Villegas Nava. Consagración del estado de Guanajuato a los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Sagrado Corazón de Jesús, los proyectos de tu corazón subsisten de edad en edad.
para librar de la muerte la vida de tus redimidos y reanimarlos en tiempos de dificultades. Reconozco que de ti procede toda autoridad legítima. Tú que guías al universo con sabiduría y amor. Desde mi bautizo, a ti mi vida pertenece con todo lo que soy, con todo lo que tengo y con todo lo que realizo. Y tú, que has puesto en mis manos el derecho a gobernar este estado de Guanajuato, dame tu gracia para promover la paz en todo este territorio. Que la prudencia y honestidad que proceden de ti mantenga la concordia y la justicia y se alcance el verdadero progreso y la paz, respetando siempre tus derechos. Me comprometo a promover tu voluntad de paz y bienestar para el pueblo. Junto a tu corazón, oh Jesús, mi corazón quiere servirte para que se cumpla tu divina voluntad. Que ese amor que llevas llene mi vida, que tu bondad sea el motivo para anhelar, amar y servir a mi prójimo desinteresadamente. Que tu divino amor sea el motivo que me impulse a gobernar según tu modelo de gobierno. Rechazo categóricamente toda aquella acción perturbadora de paz. A ti, Madre de Dios y Madre nuestra, quiero consagrar a tu purísimo e inmaculado corazón el estado de Guanajuato, renovando ante ti, Madre amorosa, nuestro compromiso bautismal de renunciar definitivamente cuanto ofenda y desagrade a tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Nos proponemos en el nombre del Espíritu Fraterno, propio de esta familia guanajuatense que viniste a congregar en torno a ti, conjuntar esfuerzos para promover integralmente el desarrollo humano y cristiano de nuestro estado, sobre todo en favor de los más necesitados. Madre Santísima, acoge con tu amor maternal nuestra oración. Recibe benignamente nuestra consagración. Alcánzanos de nuestro Salvador el perdón para los pecadores, así como la abundancia de los bienes del reino para nuestra nación y el mundo entero. Así sea. El señor Elías Villegas Torres, en representación de todos los mexicanos, hará la oración al Padre Celestial, suplicando su misericordia. Les voy a pedir a todos que me acompañen en esta breve oración de consagración de todos los mexicanos. Y repetirán conmigo: Amado Padre Celestial, llenos de confianza, acudimos a ti. Creyendo que vendrás en auxilio del pueblo mexicano, mira el sufrimiento que causa la violencia y la maldad, e interven con tu poder para debilitar al maligno. Quiebra tú la vara del violento. Quiebra tú la vara del violento. Y danos la gracia. Danos la gracia. Para ofrecer resistencia espiritual. Para ofrecer resistencia espiritual. Contra el mal. Contra el mal. Permítenos acoger más profundamente. Permítenos acoger más profundamente. El regalo de la fe. Y ponerlo en práctica. Convierte a los que están más lejos de ti. Convierte a los que están más lejos de ti. Y esclavizados por el pecado. Y esclavizados por el pecado. Para que juntos te reconozcamos. Para que juntos te reconozcamos. Te honremos y te amemos. Como nuestro Padre Celestial, como nuestro Padre Celestial,
Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora todos vamos a decir la jaculatoria. Sagrados corazones de Jesús y María. Sagrados corazones de Jesús y de María. Triunfen y reinen. Triunfen y reinen. Lo vamos a decir otras dos veces. Sagrados corazones de Jesús y María. Triunfen y reinen. Sagrados corazones de Jesús y María. Triunfen y reinen. Señor Jesús, enciende a tu iglesia con la llama de un profundo interés por llevar tu buena noticia de salvación a todos, que el Evangelio dialogue con el mundo y con sus aspiraciones y necesidades. Vamos a ir repitiendo, Señor, escucha nuestra oración. Por el Papa Francisco, nuestro arzobispo Alfonso Cortés Contreras, su obispo auxiliar Juan Frausto Payares, y por la Iglesia de la cual todos formamos parte, para que seamos fiel reflejo y testimonio del amor de Jesús en medio de los hombres, oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por nuestro país, presidentes y gobernantes, para que aportando lo mejor de nosotros mismos, seamos capaces de construir una nación donde vivamos con mayor justicia y paz. Así podamos construir una nación justa, solidaria y fraterna. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los esposos, para que día a día crezcan en su amor, que es vínculo de la perfección, teniendo como pilar la fidelidad a Dios y a su familia. Para que sean generosos en la comunicación de la vida y eduquen cristianamente a sus hijos, oremos. Señor, escucha nuestra oración. Señor Jesús, da el calor de tu fortaleza a todos los que tienen que pasar a través del fuego del sufrimiento, del fracaso y de la discriminación. Y líbralos del desaliento, oremos. Señor Jesús, escucha nuestra oración. Señor Jesús, enciende de nuevo tu fuego en los corazones de aquellos cuya fe se ha vuelto tibia o enfriado, o de los que se han perdido por los caminos, o han perdido el camino de vuelta hacia ti, oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por todos nosotros, para que siempre demos testimonio del amor misericordioso de Dios, oremos. Señor Jesús, escucha nuestra oración. Señor Dios nuestro, tú nos has hecho libres en Cristo, libres de nuestro egoísmo, libres de la vergüenza y del miedo, libres para la vida y el servicio. Oh Dios nuestro, acepta nuestra acción de gracias por este formidable don gratuito. Danos fuerza día a día para crecer en esta libertad y para ayudar a nuestro pequeño o ancho mundo a alcanzar la misma libertad contra el pecado y sus consecuencias, como son la injusticia, el sufrimiento y la opresión, y que un día podamos ser plenamente libres en tu mansión eterna. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Por favor, siéntense. Vamos a presentar nuestros dones y a cantar. Thank you.
De pie. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Amén. Oh Dios, Padre nuestro, estos dones de pan y vino son humildes ofrendas, pero representan todo el amor de que somos capaces. Dales vida para que se conviertan en el signo viviente de tu amor hacia los hombres, personificado en Jesucristo. Por medio de él llena nuestras palabras triviales con un espíritu de servicio cariñoso que brote del corazón, y llena también nuestros torpes gestos de amor de los unos hacia los otros con la integridad y plenitud del amor de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida, hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre, te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría y por nuestra voz las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Es el Señor Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna, hosanna en el cielo, hosanna, hosanna. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que, sirviéndote solo a ti, su creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Por los profetas los fuiste llamando con la esperanza de salvación, y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió, Padre, al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna.
porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se los dio, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, le dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos, proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo seamos en Cristo víctima viva para la alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos ese sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro arzobispo Alfonso, su obispo auxiliar Juan, del orden episcopal y de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, y de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, con los apóstoles y los santos, y de allí junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a levantar nuestras manos, hermanos, oremos al Padre con el atrevimiento y el ejemplo, con la oración que el Señor Jesús nos enseñó. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy.
no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Hermanos, démonos fraternalmente un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, la pasión de Cristo, oh buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas del enemigo malo a la hora de mi muerte, y mándame ir a ti para que con tus ángeles y santos te laven los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Oh Dios, Padre nuestro, tu Hijo vino a traer fuego a la tierra. Él mismo experimentó el fuego de la condición de la vida humana. Haznos comprender, Señor, y aceptar que queremos paz. Danos el fuego de tu Espíritu para que nos comprometamos a llevar a cabo animosamente nuestra misión, como Jesús, Hijo tuyo, Señor nuestro, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Pues muchas gracias a todos por su presencia, en nombre del señor arzobispo. Hermanos, les agradezco. Y pues, hermanos, vamos a vivir esta consagración que el Señor y la Inmaculado Corazón de María nos están pidiendo. Hermanos, con demasiada frecuencia el fuego de la fe y del amor fácilmente se extingue en nosotros. No somos héroes, o quizás, si acaso, muy raramente, nos es más fácil vivir tranquilamente en paz sin complicarnos la vida. Que el Señor nos preserve de una paz mediocre y culpable y guarde el fuego de la fe y del amor vivo en nosotros con su bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias, sobre nuestra ciudad, nuestro estado, nuestra arquidiócesis, y permanezca siempre. Hermanos, permanezcamos en el corazón de Jesús y de María. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Que viva Cristo Rey. ¡Viva! Que viva Cristo Rey. ¡Viva! Que viva Cristo Rey. ¡Viva! Viva Santa María de Guadalupe. ¡Viva! Viva Santa María de Guadalupe. ¡Viva! Viva Santa María de Guadalupe. ¡Viva! Vamos desde aquí a bendecir las imágenes. Señor, tú Todopoderoso, tu palabra santifica todas las cosas, bendice estas imágenes, haz que quienes veneren los dos corazones a través de estas imágenes, que por los méritos de la pasión de Cristo y de su cruz, la poderosa intercesión de la Virgen María, de los ángeles y de los santos, sobre todo la intercesión de los corazones de Jesús y María, queden, Señor, llenos de tu gracia en la presente vida, después la gloria eterna, que estos corazones sean su refugio aquí en esta tierra y para toda la eternidad. Tú que vives por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Nos ofende, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas estas imágenes, todos los sacramentales, y quienes los veneren con fe y permanezca siempre. Amén. Que pasen buenas tardes. Amén.